600 personas, un update para usted que va conectándose. Le recuerdo, lo puedo hacer hasta ahí, a través de YouTube, como si fuera a hacer, ver una película desde la comodidad de su casa, su oficina, sin que le gaste datos, en TuneIn, por todas partes estamos, Periscope, proyectopuente.com.mx, Facebook, ni se diga. 600, buscan a 600 personas desaparecidas en la región del Fuerte Sinaloa. No nos podemos hacer insensibles ante la tragedia. Dos, son, fíjese usted, jóvenes desaparecidos desde el 2010. En Sonora hay 68 personas desaparecidas desde el 2012. 68 jóvenes. No vayan a salir, por favor, las autoridades con que es que andaban con el narco, ¿no? Digo, al margen de, nadie merece exactamente que se le quite la vida. Es una información terrible. El Nacapule se le conoce ya como un cementerio. Mutis y silencio en Guaymas. Marco Antonio Ulloa, presidente de la Comisión de Seguridad del municipio. Buenos días. Buenos días, a la orden. ¿Frente a qué estamos, sí, en Guaymas? Bueno, estamos, la verdad que no es la primera vez que se encuentran los amentas en San Carlos y en esta región del Nacapule. El año pasado también ya se habían encontrado. Aquí en Guaymas la verdad que se ha disparado muchísimo la venta de droga en las calles, los suicidios, estamos en primer lugar en suicidios, está muy relacionado todo esto con los suicidios, con la venta de drogas, las ejecuciones, levantones, casos de seguridad que se han registrado aquí en San Carlos. Todavía hace algunos meses hubo pues, ejecuciones aquí en el boulevard Manuel Betones, donde salen dos personas todavía con armas largas y tiran pues a Mazalba en las calles. Creo que aquí en Guaymas ahorita hay alrededor de nada más 25 patrullas funcionando, ¿eh? Eso te dice la idea de lo que está pasando. Este el fin de semana en San Carlos no hubo patrullas. La verdad que aquí se han dedicado a la policía nomás a la conducción punible. Este tipo de delitos que les deja pues dinero, ¿no? A una caja chica que no sabemos qué es lo que está pasando, que no entra al municipio. Robos a casa de habitación se disparó, robo de vehículos, la verdad que es terrible lo que está pasando, pero la verdad las cosas tiene mucho que ver aquí el ayuntamiento, pero yo también hago la pregunta, el trabajo de inteligencia militar, porque esto es delicado lo que está pasando en Guaymas, ya debe atraer a otras autoridades la atención y creo que no lo estamos viendo. Estamos viendo qué está pasando en un robo que hubo hace dos años y donde una ciudadana, una maestra, pierde la vida en un robo bancario. Viene el encargado de seguridad pública del Estado y nos promete más de 100 cámaras de seguridad. No se ha puesto ni una sola, no se ha puesto ni una sola. Ha sido puras promesas de los tres niveles de gobierno. De los tres niveles de gobierno han fallado aquí en Guaymas. Y eso es lo que está pasando, hemos descuidado realmente todo, ¿no? Y eso es una descomposición total de la sociedad y del gobierno, ¿no? Es decir, ves a un Guaymas entonces, por lo que veo, en un estado de indefensión total, de desmantelamiento, porque le prometen todo si nadie le cumple, por lo que veo. Pues estaremos ciegos, mudos, estaríamos ciegos, mudos y sordos si te diríamos que no. Estamos totalmente en ese estado y lo tenemos que reconocer como ciudadanos. La verdad que aquí, pues echarnos la culpa unos con otros, pues va a ser la metodología, pero queremos hechos, ¿no? Queremos ver al gobierno federal aquí, que lo que queremos ver a la Marina, queremos ver al Estado, pues no, en coordinación con el municipio. Aquí todo el mundo se echa la culpa y vemos los números y la verdad que sí estamos viviendo un terror aquí en Guaymas, ¿eh? Entonces, ¿el municipio rebasado por lo que veo? Totalmente. Digo, ahí están los números, no estamos echando mentiras. La policía en serio se ha dedicado, yo acabo de suspender a tres policías, porque en video, pues una persona que estaba estacionada en un vehículo, llegaron y le robaron su celular, le robaron 8,000 pesos y se fueron y dejaron al individuo ahí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí se da mucho aquí también, pues. La policía tiene mucho que ver en esto, pero también la cabeza, el comisario, creo que no está haciendo bien las cosas, ¿no? Y es cuando llegan gente recomendada porque trabajaron en partidos políticos en cuestiones electorales y los premian en puestos, ¿no? Este es el resultado, ¿eh? Y ha sido el resultado en la mayoría de los municipios.
y no se vale, pues, porque necesitamos ya gente profesional, gente que realmente le entienda la inseguridad y no que venga aquí como un vil burócrata a llenarse las bolsas de dinero. Bien, de alguna manera, pues por lo que veo, Marco, dices, es, no es la primera vez, se denuncian, hay un estado, nunca, no había visto estos niveles en Guaymas, ¿por qué llegamos a esta descomposición? Bueno, yo creo que lo hemos permitido como sociedad también, hemos fallado, pero también creo yo que las autoridades han sido ciegas, ¿no?, y mudas en esto, y no se vale, ¿no? Creo que Guaymas está sufriendo lo que nunca. Empalme, el área de Empalme también es una zona de peligro, de alto riesgo para la sociedad y de alto riesgo también para los periodistas, ¿no? Que aquí tienen que tener mucho cuidado aquí en Guaymas y en Empalme cuando escriben algo, porque la verdad que todo el estado está indefenso aquí. Terrible, en verdad, la situación de lo que ocurre en Guaymas y sí con estos hallazgos de estas fosas de los desaparecidos. Dices, ¿hay en Guaymas ahorita dos reportados como desaparecidos? Bueno, debe haber más, te lo aseguro, pero son lo que dicen, pero la verdad que sí, cada semana, y las redes sociales no mienten, las madres están poniendo redes sociales a disposición de sus hijos, y la verdad que... Sí. Tú como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ¿de cuántos tienes conocimiento? Bueno, de estos dos nada más, la verdad, pero en el transcurso del año ha habido más, ¿no? Sí ha habido más, y se han encontrado inclusive... Cuando hubo esta balacera aquí en Amalejo Beltrones, se encontró una casa de seguridad donde tenían a 5 jóvenes, entre ellos una mujer que había estado desaparecidos, ¿no? Pero se escaparon, no sabemos cómo, pero se escaparon. Pero seguramente, como este tipo de acciones, ha habido muchas, ¿no? Muchas. Bien, pues te agradezco mucho, regidor. Te pido mantenernos en contacto. No, yo te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de hablar. En verdad, ¿qué?